está diciendo loas de vos. ¿De mí? Sí, este, de que como concejal abrís la puerta, que se va a hacer mate también. Estamos en la intimidad de lo que se viene ahora, que son las elecciones PASO. Pero te quiero preguntar algo. ¿Cómo? Ya tenés una experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo es el tema que va llevando dentro del Consejo Deliberante, no siendo parte del oficialismo, qué se puede ir presentando del planteo que algún vecino se te acerque o algo? ¿Cómo lo va llevando? Y mira, trato de hacer lo que puedo o que me dejan, porque realmente uno presenta los proyectos, pero quedan ahí en el olvido. Es más, algunos se aprueban, pero después no se realizan. Y otros directamente no se aprueban, están dando vuelta por ahí y no aparecen. Es muy común esto de que, por ejemplo, se aprueben, o se presenta un proyecto en el Consejo, se aprueba, se gana por mayoría y todo, pero que luego no se trata la ordenanza, no se regula, ¿es común eso? Mira, yo lo que he visto de las cosas que yo he presentado, sí. Es más, te hago algo muy, muy claro, que lo podemos ver todos los días. Hay un cartel, paso bajo nivel, que está acá en la calle Mansilla. Desde el 4 de abril, que el viento lo torció y está mirando hacia el norte. Va, depende cómo viene. Si el viento viene del norte, se puede ver un poquito. Y si el viento viene del sur, no se ve nada. No se ve. Ya lo presenté hace varios meses para que lo arregle y todavía sigue estando ahí el cartel doblado. Bien. Es un peligro realmente para cualquiera que pase, porque otra tormenta, otro viento fuerte, y ese cartel se viene abajo. Igual que otras luminarias que he presentado también sobre Pirán, que están todas torcidas, las luces son luces municipales y sin embargo están ahí todas torcidas, cayéndose y tampoco se han arreglado. Ya bueno. Está aprobado, pero no se ha realizado todavía. Bien, quiere decir, el trabajo del concejal está cumplido, el tema es que los vecinos no vemos. Claro, faltaría la parte de la obra del ejecutivo que se tiene sí. De realizar. Bueno. Y como ya te había contado una vez, que había presentado también el proyecto del botón antipánico, ese proyecto sigue estirando, nunca más se tocó. Y después presenté otro proyecto importante que es para ahora que vienen las obras de construcción así en alto, que es para la contención del agua de lluvia. Porque si empezamos a construir en alto y no tenemos terrenos que absorban el agua de lluvia, Ituzaingó va a ser una laguna. Entonces es un proyecto para que se haga como una cisterna en cada edificio, o los edificios de alto de más de 4 pisos, y también para obras como si fuese un carrefour, cosas grandes, que tenga más de 10.000 metros de superficie. Tiene que tener un contenedor de agua de lluvia, para que cuando llueva se junte ahí y se utilice para lavar las veredas y para riego. Y no se utilice el agua potable, que es tan beneficiosa Obvio. Para los hijos. Y tan costosa que es el agua potable, que no tenemos, por empezar no tenemos, y cuando tengamos no lo vamos a utilizar para regar o para lavar la vereda, cuando podemos utilizar el agua de lluvia. Seguro. Eso es más que importante. Está dando vuelta. Ya pedí una hoja de ruta, está pasando de una oficina a otra, pero todavía no fue tratado. Estamos hablando con la concejal y acá un candidato. Hola, Mario. Nuevamente candidateándose para ir al HCD ituzaingüense, don Eugenio. Sí. ¿Y cómo te encontrás? Y mirá, me hacen trabajo. Además de laburando, ¿no? Como todos. Ves que ya estamos doblando boletas para ver cómo nos va realmente en octubre. Uno no está pensando nada más que en agosto, sino en octubre, ¿no? Ajá. Vos, que yo te conozco desde pequeñín, quiere decir que estamos hablando de un Ituzaingó que cada uno en lo personal quiere mucho. Has tenido tu experiencia en el Consejo Deliberante. ¿Qué es lo que más te urge de tratar para nuestro distrito? Mirá, no solamente... El paso por el Consejo Deliberante fue una experiencia. Pero yo vengo trabajando en Ituzaingó y para Ituzaingó desde hace mucho tiempo. A ver, ya de chico
Ya estuve en las instituciones. Uh-huh. Por ejemplo, y ya un poco más grande, te puedo comentar que estuve en el GEI, en el CAI, y en el CAI formando comisiones, por ejemplo, subcomisiones de deporte, donde hacíamos mucho para que el club creciera. Cuando éramos chicos, cuando nadie se ocupaba, nosotros lo que hacíamos, desarrollábamos tareas y creábamos cosas fundamentalmente para que a la sociedad no le faltara nada. Y éramos chicos y lo podíamos hacer. Fuera de la comisión directiva grande, llamémosle. O sea que de chico nosotros teníamos criterios para cómo podíamos hacer las cosas. Y yo te digo algo, Mario, con un cachito de poder chiquitito, desde el Consejo se puede hacer mucho. Vos me has visto cuando desarrollamos el tema de la sociedad italiana. Sí, señor. Bien. La gente se acuerda mucho de lo que es la fiesta, de lo que es la organización que teníamos, que culminó de alguna manera en el acuerdo, ese famoso acuerdo de la hermandad con un pueblo o una provincia italiana que era Vibo Valentia. Pero yo tenía las expectativas de algo más, no era nada más que la hermandad, sino lo importante, que es lo que estaba viendo yo para Ituzaingó. Estamos hablando de 2001, y en el 2001 estábamos mal, y después tuvimos la explosión en el 2002, o sea que tan alocado no estaba con lo que yo estaba pensando. ¿Qué buscaba en todo esto? Que Ituzaingó o Ituzaingó pudiera entrar capitales italianos para desarrollar las empresas en Ituzaingó o radicarse empresas italianas para dar trabajo en Ituzaingó. O sea, uno dice, trabajo en el presente, pero uno está siempre pensando en futuro también, porque no puede pensar nada más que en lo de hoy solamente, sino qué le estoy dejando para mis hijos, para mis nietos. Y esto es lo importante que tenemos que entender. Con Cacho García, que es el segundo concejal, o precandidato a concejal, sentimos lo mismo. Y sentimos lo que llamamos pasión por Ituzaingó, que un poco es el sello de lo que había hecho Osvaldo, ¿no? Pasión por Ituzaingó, porque así lo sentimos. Nos sentimos, sentimos cada cosa que está mal hecha en Ituzaingó. Y lo sentimos en carne propia. Por lo tanto, imagínate cómo nos debemos sentir cuando le ocurre un vecino. Mira, antes que llegue vos, yo estaba en la puerta. Y viene una señora y me abraza llorando. Digo, ¿pero qué te pasa? Hagan algo, Marasco. Mira cómo me dejaron la cara. Me trompearon y me sacaron todas mis pertenencias. Hagan algo, Marasco. Yo casi me pongo a llorar con ella. La veía tan mal. Bueno, yo no digo que nosotros, si entramos al Consejo Deliberante, vamos a poder cambiar a Ituzaingó en su totalidad. No es así. Vamos a trabajar por Ituzaingó, vamos a ver este tipo de cuestiones. Cómo Francisco de Narváez entiende la seguridad para toda la provincia de Buenos Aires. Es algo que es complejo, pero que hay que abordarlo. No se puede decir todos los días, voy a hacer, no, hay que hacer. Y de esto se trata. Cacho y yo lo que queremos es hacer cosas para Ituzaingó y cosas inteligentes. Bien. Nada menos. Independientemente de Francisco de Narváez, tanto a tu hermano como a vos, los conozco siempre participando en Ituzaingó. Siempre. Sí, y nos verán siempre participando. Entonces, la pregunta fue realmente realizada por todos los laburos que vienen haciendo, que no se publicitan tampoco, pero que están siempre actuando desde Ituzaingó. Mira, Mario, es una oportunidad interesante, ¿no? No se publicitan, y creo que debe ser esta, creo, que en años es mi primera entrevista. Uh-huh. Nunca me gustó ni me gusta estar en los medios. Vos dirás, ¿pero qué? ¿Por qué no querés o tenés miedo a algo? No. Porque toda mi vida fue el trabajo. No puedo estar en los medios, no puedo. ¿Yo qué tengo que ir a prometer? No prometo nada, yo hago. Claro. Y de esto se trata. Yo no creo que vaya a estar mucho más en los medios, ¿sí? No me gusta, ya es algo personal. De todas maneras, el pueblo te conoce. Sí. Que eso es más que importante. O sea, tampoco necesitas ni una cámara, ni necesitas un micrófono, pero a veces es importante en cuanto a la llegada para comprender que, por un lado, que hay propuestas distintas, y por el otro lado, de acostumbrarnos, si es posible, a participar en serio, no a participar para tener
un puesto, sino a participar en serio, acompañando propuestas. Y me parece que es un momento que hay que ahincar en eso. Mario, vos sabés bien que si acompaño, acompaño por un sentimiento fundamentalmente. Todos saben que yo no necesito entrar al Consejo Deliberante para cobrar un sueldo. Más vale. Sí. Está. A ver, no me quiero tirar contra nada ni contra nadie, pero lo que quiero decir es que lo hago porque lo siento. Y como hablamos con mi hermano, estos son los, si entro al Consejo Deliberante, esto van a ser los últimos 4 años en la función pública. Porque después lo que tenemos que hacer en este tiempo es seguir elevando a nuestra juventud, a la gente que realmente está con ganas de hacer muchas cosas más, apoyarlos y dirigirlos. Esto es lo importante, crear los cuadros, pero con inteligencia. Todo. Y primero, gracias, porque uno entra casi prepotentemente en la intimidad de un trabajo. Y bueno, sí. No nos permitieron compartirlo con otros vecinos. Sí, la verdad, te metiste, te sentaste, le preguntaste a meter primero y después acá. Sí, bueno, ahora quiere que te haga la otra, la hace trabajar a la pobrecita. Mira, ella es la única que tiene autoridad de Consejo Deliberante y nosotros estamos charlando. El humor vale muchísimo en momentos difíciles, por eso lo empleamos. Un abrazo grande. Tengo el agrado de hacerle llegar mis más sinceras felicitaciones por celebrar hoy un nuevo aniversario de tu natalicio. Quiero acercarle todo mi afecto y respeto por cumplir nada menos que 100 años. No es fácil imaginar cuánta historia queda contenida en su persona. Cuántos hechos, cuántas emociones, cuánto para contar y enseñar a todos. Pero sí es sencillo quererla pensando en tanta vida transcurrida, luchando y mirando siempre para adelante. Mi querida María Ángela, que Dios la siga bendiciendo, que es una manera de bendecirnos a todos por permitirnos seguir disfrutando de su ejemplo. Reciba un fuerte abrazo de este vecino orgulloso de tenerla. Que tenga un muy feliz cumpleaños, Alberto Descalzo. Muy bien. Muchas gracias.
100 añitos, nada menos. ¿Y desde cuándo en Ituzaingó? Dime, ¿cuánto tiempo en Ituzaingó? Mucho, no mami. ¿Mucho? Sí. ¿Tu vida? Has pasado entonces un montón de historias de nuestro pueblo. ¿Mm? Y no me acuerdo. No te acordás, pero lo has visto crecer. Has visto esto tan lindo, ¿no? No hagas ruido. Tener más gente, seguro de que cuando viniste y todo. ¿Te emociona esto de...? Últimamente somos en la casa. Sí. Teníamos que ir a... Las flores que te mandaron, qué lindo, mirá. Ay, qué bonito. ¿Viste? ¿Te gustaron? Linda, sí. ¿Te gusta, sí, no? Sí. ¿Viste? Hermosas, hermosas. Bueno, ¿viste? Muy linda. Bueno, te la verdad, la primera vez que me... La primera vez que recibe flores. En los 100 años, sí. Mirá vos. A mí me gusta con locura las flores. ¿Ah, sí? Y encima te lo, manda el intendente, mirá vos, casi nada. Mirá vos. ¿Eh? ¿Viste? Mirá vos. Me encantan las flores, me encantan. Bueno, bueno. Muy bien. Muy bien. Lo, cuando vos eras chica, ¿lo fuiste a ver a Carlos Gardel? Ah, sí, no, era chica. Sí, bueno, claro. No, no, que bueno. Sí, no, ahora ya Gardel, mamá, ya... Acá un poco. Yo conocí a Carlos Gardel, conocí a Corsini. Corsini. Ah, todos esos. Magaldi. Sí, Magaldi, Yo era la loca de Magaldi. ¿Ah, sí? Sí. Yo era la loca de Magaldi. Ay, a mí Magaldi. Me estaba todo el día con Magaldi. Cantaba. Me gustaba el canto. Me gustaba cantar. Y no sé quién me escuchó y me llevó a la radio. Y tu papá, me dijiste que tu papá no le gustaba eso, tu papá. No. ¿Eh? No quería saber nada, ¿no? No, mi papá. No, sí. Ah, le gustaba. Sí, todavía decía cómo canta la vieja. Porque a mí me decía la vieja, mi papá. Era chiquita, pero le decían vieja desde chiquitita. Era mamá vieja. Era mamá vieja, mira. Sí, ¿y vos qué sentís? ¿Eh? Mamá de 100 años. Y yo lo que siento, ella me tuvo a los 60. Me tuvo a los 60, yo tengo 40 y voy para 39. Claro, porque vos sos de la nueva generación, digamos. Así que te... Y bueno, que cumple ella los 100 años. Es algo que... Por ahí yo quizás no me doy cuenta, pero la gente que se para en la calle dice... 100 años, 100 años. O sea, me di cuenta que no muchos pueden llegar a 100 años, ¿no? Obviamente, obviamente. Y está bueno lo que dijiste, no te das cuenta. No. Eso está bueno porque lo estás viviendo. Claro. Sí, no me doy cuenta. Importante que, bueno, estoy con ella y reniego con ella también. Pero... Bueno, pero tenés la virtud también, además de mamá, la virtud de la sensibilidad del arte, ¿no? Dando vueltas por ahí. Sí, a veces tengo que dejarla con una persona, pues yo tengo que ir a actuar a Catamarca, Santiago del Estero, viernes, sábado y domingo, y tengo que dejarla en compañía, porque si no, no podría ir a hacer show. Obviamente. Y bueno, vengo y mi trabajo
es estar con toda la gente, con toda la multitud y todo ese asunto, y tenerla ella acá, bueno. Sí. Por lo tanto, hoy no sos estrella. No, no, hoy la así que no, seguimos no, no, por eso disfrutando no la de la gran estrella. Ella es la gran estrella. Y de por sí a todos, gracias por dejar que una camarita de un cable local pueda compartir esto tan bonito como es una reunión familiar y nada menos que con los 100 años. ¿Eh? Bueno, gracias al Super Canal, que no, conocido aquí, y gracias por estar con nosotros. Y le mando un abrazo a todos. Y gracias a vos por venir. Gracias a ustedes. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente no dejarás. Sé que mucho me has querido. Sí, decía, realmente difícil hacer la charla después de escuchar las interpretaciones. Porque a mí me sigue conmoviendo la música. Y en especial, tanto el tango como el blues, por ejemplo, me provocan algo muy, muy especial a mí. Yo te estaba diciendo que, por ejemplo, con Garúa me emociono y uno no tendría ya que emocionarse de esa forma porque lo venís escuchando hace mucho, ¿viste? Con distintas versiones y todo. Pero evidentemente toca una fibra en mí muy especial. Y la interpretación tuya, maravillosa. Después la vamos a compartir. Un gusto tenerte, Jacqueline. Un placer para mí estar acá. Me encantó. Bueno, me alegra. Y nosotros en estas charlas que hacemos con los músicos y todo, vamos sorprendiéndonos con los trabajos que se vienen realizando. La gente, el televidente, el oyente de radio, cuando se habla de trabajo piensa nada más en la actuación. Yo pienso, por ejemplo, en esto. Esto que es un trabajo de grabación y además extremadamente delicado y muy bien realizado de packaging. Sí, es un tríptico. ¿Cómo se está trabajando eso, no? Yo creo que, bueno, un disco tiene muchas aristas, ¿no? Hacer música no es solamente, como bien decías vos, una actuación en vivo, sino que desde qué repertorio elegís, desde qué producción artística sostenés, con qué músicos trabajás, es todo un trabajo, digamos, ¿no? O sea, que está bueno trabajar con gente que uno comparte más tiempo a veces con la gente que trabaja que con la familia, inclusive. Evidentemente, en los últimos tiempos, sí, ¿no? Esto no se hace en una hora. La grabación es todo un trabajo enorme y a veces es desgastante, porque no es una actuación en vivo. No, yo siempre tardo mucho tiempo en la preproducción del disco. Este disco es el quinto disco. Y me tomo mucho tiempo, que es la parte que más disfruto, en realidad, que es cuando tenés una idea y la vas como poniendo en forma, digamos. Cuando apareció esta idea de hacer este homenaje a Troilo como compositor, lo convoco a Franco Polimene, que es el arreglador del disco, y también es un desafío y un compromiso, porque uno quiere hacer un homenaje a Troilo, a Pichuco, nada más y nada menos, con un registro femenino, que generalmente los temas de Troilo son más masculinos, pero la idea se sostenía desde este lugar de que yo lo que quería mostrar era Troilo compositor.
Y empezamos, lo más difícil de eso era definir los temas que iban en el disco. Así que casi estuvimos un año encontrando perlitas del disco, como que te conté Fujiyama, que es un tema con Cátulo Castillo que no estaba grabado, que hizo una versión en vivo y lo llevó a Japón nada más y nada menos que Virginia Luque. Vos escuchás Troilo y Borges, hicieron una milonga de Manuel Flores, Alejandra, que es otra dupla Troilo con Sabato. Valsecito Amigo, que es un bellísimo vals con Contursi. O sea, más allá de los temas que estamos acostumbrados a escuchar de Pichuco, había un montón de cosas realmente muy bellas y que las juntamos en este disco. Y tratamos con Franco Polimeni desde los temas más conocidos, más versionarlos un poquito más y más clásicos los temas que eran más novedosos. Y bueno, cuando empezás con la idea del disco van apareciendo ideas también. Se nos ocurrió convocar a los músicos que habían tocado con Troilo que estaban vivos, así que en el disco está nada más y nada menos que el maestro Colangelo y Garelo, Pepo Gibieschi, que también está en un tema que hizo los arreglos de Che Bandoneón, Ariel Algañaraz en un valsecito que está con viola, el Negro Falótico en voz haciendo un dúo precioso de Milonga Manuel Flores. O sea, es la parte de la cocina hacer la preproducción del disco. Después ya, cuando tenés toda la idea, tenés todo armado, bueno, ya entrás al estudio. Franco hizo un trabajo muy artesanal con cada uno de los temas y los arreglos. Para un músico también es una responsabilidad trabajar sobre temas de Pichuco. Obviamente. Así que lo hicimos de un lugar de mucho respeto y mucho trabajo. Buscamos mucho partituras y también historiadores, tanto como Matías Mauricio, un poeta que me dijo lo de Fujiyama, Oscar del Priore y Fernando del Priore, y toda gente que uno conoce que empezó a contarle y bueno, te tiraban puntas para encontrar un tema y fíjate qué tal tema. Bueno, así que fue un trabajo para muy, muy, muy lindo como intérprete y aparte como también meterte en la vida de Pichuco. Claro. Cuando yo presenté el disco el año pasado en el Teatro Alvear, vino la familia de Troilo, Francisco Torné, y también cuando vino Garelo y Colangelo al estudio, esto que te cuenten cosas, anécdotas y te lo acercan a Troilo, ¿no? Ya uno lo tiene como una figura y que te cuentan anécdotas y las cosas que hacía y cómo se manejaba en su vida y te va cerrando como toda una estética que para mí fue como muy linda para interpretar esta obra, digamos. O sea, atrás de este disco que está, me gusta mucho porque siento que desde la gráfica que es Pablo Escabino, desde los arreglos que Franco Polimeni, el sexteto que suena bárbaro, los invitados que fueron un lujo. Porque meterse en la letra de un poeta es de alguna manera como recorrer una historia que es como una fotografía, ¿no? Y yo creo que no, los argentinos no estamos valorizando tanto los grandes poetas que tenemos en nuestra música porteña. Mira, yo creo que el tango es imbatible, pero no solamente desde la poesía, yo creo que es imbatible desde la música, desde el baile, desde la conexión, desde la armonía, desde el swing, desde muchas cosas que el tango sigue sobreviviendo, lamentablemente, a pesar de que no está en el lugar donde a mí me gustaría que esté en estos momentos el tango. Y esto del reconocimiento es un tema interesante para charlar. Yo siento que cuando un cantante interpreta, tiene que mostrar un tema, digamos. Es un lugar donde uno tiene un lugar que tiene que ser muy cuidadoso con ese lugar porque yo lo canto, pero lo que estoy cantando es algo que está diciendo tal cosa. Y en el tango tenemos una poesía bellísima y unas historias en 3 minutos maravillosas porque hablan del pasado, del futuro, de lo que está pasando ahora. O sea, son realmente temas que tienen una historia que ninguna persona puede dejar de sentirse tocada porque no importa si es autobiográfico, ¿O pero lo no? entiende. Seguro. Y eso es lo que pasa para mi gusto, los motivos por los cuales canto tango, es que se genera un código con el oyente que no se genera con otros estilos musicales, porque no es como cantarle esto a un amigo, no le puedo contar todo lo que estoy contando, de qué me está pasando, cómo me estoy abriendo y todo lo que le estoy contando de mí, si no hay un código de mucho cariño y de mucha confianza. Entonces creo que el tango tiene eso. Y que el trabajo del intérprete tiene que no pisar la obra y mostrarla y embellecerla. Y en el tango te tocan obras que realmente la poesía, la melodía y la armonía son imbatibles. Thank you.
¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, un otoño te trajo, mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía y llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día en que dijiste ya no hay nada. Si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes su horizonte de sueños y un silencio de flor. Pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre detenida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía y llovía sobre mi corazón, María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa, María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada. Tienen dos cosas fascinantes, son sus silencios. Los silencios musicales que tiene, ¿no? En el silencio de la interpretación es como una antesala, algo que ya cualquier persona en su alma intuye que va a venir. Yo creo que lo dijo Troilo, que el silencio también es música, creo, pero no quiero decirte... Alguien lo sí, dijo, alguien lo pero dijo... ya lo dice la teoría musical. Sí, sí, no, pero digo, pero... Pero si no aplicás ese silencio... que en no todos los estilos queda bien, porque el tango está entre una excelente música, pero también entre un recitado, una cosa muy compleja para mí el tango. Yo lo tengo en un respeto enorme, sobre todo al cantante, porque está recitándolo mientras lo entona, no es cualquier cosa. Sí, el tango viene mucho también de la ópera, es un estilo musical que te pide mucha presencia vocal, Y mucho virtuosismo, porque son temas que tienen una tesitura bastante amplia, melodías y una armonía bastante complicada a veces, que no es fácil. Tienen ya una amplitud antes, digamos, muy amplia de registro, y también pide cantarlo con una temperatura importante. Uno no se puede no comprometer cuando canta un tango. Porque obvio, no sirve. Es imposible. Entonces, es un estilo bastante difícil, fundamentalmente para las mujeres también. A los varones se les es más fácil, por una cuestión de registro. Las mujeres, cantar en tono femenino generalmente es más difícil, pero para mí es uno de los desafíos también, de buscar esta manera de cantarlo siendo mujer y más un repertorio tan, tan completo como es el de Pichuco. Estamos teniendo mujeres realmente sorprendentes en la interpretación del tango.
Sí, sorprendentes. Totalmente. Y muy personales también. Incluyéndote a vos, tenemos también ese tango con letras modernas y todo, de Patricia Barone, por ejemplo. Un sí. montón de gente que es femenina cantándolo, que no uh-huh. tiene que hacerse masculina para cantarlo. Con lo cual tenemos un orgullo de intérpretes femeninas impresionantes. Sí, masculinos también. Yo creo que sí, gracias a Dios hay como... Yo fui una generación que se saltió una etapa del tango, lamentablemente, y no la viví, la estudié. Pero yo siento que hay toda una camada de gente joven que le perdió este respeto tan estricto con el tango de esta época de oro que todos vivimos y que todos sabemos y que aprendimos a partir de eso. Y se perdió un poco esta cosa de, era tan bueno esa época que hacer tangos actualmente y escribir cosas nuevas y componer cosas nuevas, teníamos como mucho peso con esta historia tanguera tan, tan virtuosa de alguna manera. Pero yo creo que la música, si no está viva, no se sostiene en el tiempo. Entonces, el hecho de que haya gente joven componiendo, escribiendo, yo soy de las cantantes que me gusta mucho cantar temas nuevos, porque quiero que el tango esté vivo, quiero que me identifique, que yo me sienta que lo que estoy cantando me pasa cotidianamente. Para mí eso es que la música esté viva. Y creo que es un compromiso de nuestra generación hacer tango, después la historia dirá qué es lo que queda y lo que no queda. Uh-huh. Pero yo siento en un momento de mucho resurgimiento desde la gente joven, de aportar mucho al género, y eso es fundamental para que el tango siga creciendo a la par nuestra, ¿no? Y después, por supuesto, una cuestión de reconocimiento y difusión, que creo que sí, que habría que poner un poquito más de voluntad en eso. Pero bueno, ya nos fuimos a otro tema. La música en sí, creo que está como se está viviendo una época, un semillero muy grande de gente joven, y eso en el tiempo va a ser buenísimo. Sin lugar a dudas. Queremos escuchar un tema, dale. Dale, y yo te digo entonces Fujiyama, o el que quieras vos. Sí, pero vamos a ponerlo, el tema de fondo. Ahí está, dale. Pero vamos a pasar uno de los que grabaste acá. Me encantó. Dale. Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con su poder, mi corazón en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Solo y triste por la cera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido y la abierto una gotera, perdido como un duende que la sombra si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de frío y de hastío, no se ve a nadie cruzar por la esquina, sobre la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo
siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calado y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido y le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bueno, seguimos disfrutando de estos tangos interpretados, pero seguramente la gente dirá, ah, qué bien que canta Jacqueline y todo, pero había un flaquito ahí tocando un piano y la gente seguro que le ha gustado como me gustó a mí. Yo no lo quiero mirar porque él, viste, se pone nervioso. No, pero es buen chico, es buen, ¿sí?, chico, es buen chico. No se llama Pablo Valle. Pablo Valle, se llama Pablo Valle, es muy buen chico, no muerde, es bonito, es un excelente músico. Y aparte, nada, lo queremos incorporar a la charla porque, obvio, bueno, porque obvio, aparte también está sosteniendo este disco con el sexteto. Y bueno, hace muy poquito te conté que yo le presenté a Franco Polimeni, el alrededor del disco. Una cantante está en Uruguay. Él está esperando que le presentes me una pasa, cantante. Me pasa con todo. Soy Celestina. Soy Celestina, y después le presento. Así que nada, Pablo, un orgullo trabajar con él porque se hizo cargo del sexteto y del disco, que no es pavada. O sea, más vale que no es pavada. Y bueno, y hoy hicimos unas versiones acústicas, así que también es muy divertido, un placer hacer música, seguro, con él. Bueno, con el maestro Pablo Valle. Algo así. Sos un maestro. La maestría en la música viene por el conocimiento, el estudio, la técnica, pero principalmente por el alma, ¿no? Yo creo que si falta eso, no tenemos nada. Y sí, ahí se complica. Se complica bastante. Ahí se complica bastante. Sí, sí. Che, me encanta la interpretación en el piano. Y me está sorprendiendo ver gente joven con una interpretación fantástica. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, un poco como decía Jacqueline, yo los escuchaba desde ahí atrás. Hay un resurgimiento y están apareciendo, bueno, en este caso hablo del ambiente del tango, que es donde, claro, sí, me, sí, muevo, ¿no? Pero hay muchos chicos que tocan de una manera excelente y tienen una interpretación que, digamos, que se puede comparar con los músicos de aquella época, del 30, del 40, donde el tango estaba en su apogeo. Y hoy está, bueno, hay un resurgimiento donde aparecen músicos, bandoneonistas, que uno pensaba que quizás un instrumento en donde no había una razón para que continuara, para que continuara, y sin embargo hay bandoneonistas, pianistas, bueno, creo que hay que agradecer mucho, violinistas muy buenos, discúlpame, no, pero hay violinistas muy buenos y hasta de otros países que vienen y que tocan el tango, que si vos lo escuchás en audio no te parece que, no, seguro, el... Creo que mucho tiene que ver la apertura de las escuelas de música popular, que fueron generando, por ejemplo, el retomar el hecho de un bandoneón, donde antes, aún en lo académico, por ejemplo, el bandoneón se tomaba siempre como lo que era, el órgano de mano, digamos. Realmente te conocí hoy y ha sido muy emocionante escucharte. Cuando digo emocionante, es de verdad. Y no será la última vez que vengas acompañando a Jacqueline o con tu proyecto, lo que fuere. Yo le busco novia nueva, no te preocupes. Así que quizás viene. Yo voy a tocar novia, la guitarra con vos.
Tenés que hacer un casting primero. Hago el casting y todo y vemos a qué chica merece. Claro, por el tema de la chica. Sí. Claro, igual, nada más. Igual tenés que esperar un poco para mí porque sí, claro, estoy tocando, así que... Así que déjame que lo ubique a él y después charlamos. Claro. Todo es un proceso, tampoco así. Vamos a compartir otro hermoso tango interpretado por Jacqueline Segot y por Pablo. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente. No dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte. Si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida nada más. Siempre pedimos a los invitados si nos pueden poner una frase o hacer la firma simplemente para nuestro cuadernito que es el de cada visita. Uh-huh. Para nosotros esa hoja tiene un color muy encantaría. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Gente, más que felicitaciones. Bueno, estemos atentos el 21 de agosto que sale el premio Gardel, a ver quién se lo lleva. Está peleado, se lo lleva Amelita, se lo lleva Noelia. Yo me voy a poner en pedo en honor de ellas porque ya estar ternadas en ese rubro y en esa categoría con semejante diosas. No, lo digo fuera del chiste que uno... Yo lo quiero ganar, por supuesto, estaría feliz, me encantaría, pero se llega con un esfuerzo y mucho trabajo a eso y acceder a un reconocimiento que es importante en el sentido de todo lo que está apoyando el disco en estos momentos. Así que, bueno, que se lo lleve, no la mejor, porque creo que estamos ahí. Es terrible los premios. Aborrezco los premios. No, aparte ¿no? somos amigas y con claro. Amelita grabó en el disco anterior una versión de Oblivion juntas y Noelia hemos hecho shows en vivo juntas. O sea, ya están internadas con ellas, es un honor y lo digo, pero no es la frase hecha. No, seguro. Cada una sabe lo que trabajó para ese reconocimiento. Así que nada, lo damos por ganado y ya sabemos qué parte de Gardel se va a llevar cada una. Parece fenómeno. Vos sabés que creo que cuando se llega a una instancia así, lamentablemente cuando hay un premio, tiene que haber un ganador.
Pero no significa que sea el ganador. No, no, pero aparte esto así llegó... Así que ya está alternado. Mira, los premios es una sensación rara, que los premios uno no trabaja para el premio. Obvio. Uno trabaja para su evolución y para mejorar día a día lo que hace. Y cuando te viene un premio es un mimo. Entonces tienen ese valor agregado de que no te lo esperabas y que es un empujón más. Entonces, vuelvo a repetir, para mí ya estamos, ya lo ganamos. Igual, el 21 de agosto igual me va pongo... la hinchada del oeste. Por favor, los necesito. Con todo ahí para... Allí estaremos, allí para estaremos. Para devolver esa por la acera. Bueno, los gracias. Esperamos. Pablo. Va este corazón transido gracias. Con tristeza de tapera. Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido y le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.